is behind you, I will stumble. I will fall. Bebé, princeso, chai. Te puedes ir, Henrycito de cariño. Ay, no. Este es mi amor platónico, definitivamente. ¡Qué porquería! La que tengo en mi casa. Y uno durmiendo con un radio viejo y sin poder salir de él. Ustedes se imaginan yo con este man, con Henry Cavill, por toda la oriental, que me deje en la estación del metro y que después me suba hasta la Comuna 13 a chupar paleta con él. Ustedes se imaginan yo chupando paleta de mango dicho con este bizcocho. Debe estar más bueno que una bolquetada de gomitas rojas. Quien fuera visca para verte dos veces. Quien fuera bronquitis para caerte en ese pecho. Qué porquería la que tengo en mi casa. Mamá, ¿dónde están los juguetes? Mentira, me voy a calmar porque ya estoy cogiendo como fama de vieja verde. Ay, voy a quitar esto porque llega el papá de la niña y le alcanza a tener celos a Henry. Él alcanza a competir con Henry. Yo no sé qué. Ay, uno quién quita que Henry venga y me recoja y me lleve a pasear. ¿Usted imagina yo con Henry en Guatapé en un planchón? Las borro a todas, por más siliconas que tengan, extensiones y todas las anteriores. Ay, no, mentira, yo no iba a decir eso. Todas que son como todas tan normalitas y yo con mis pestañas postizas. Voy a caer. Ando de una calma hoy, muchachos, ustedes no se alcanzan a imaginar. Estoy viendo como gente nueva por acá. ¿Qué es esto tan maravilloso? Salúdeme con la cámara, amor. Ay, no me quieren saludar, andan como de un serio. Muestre ese cuadro mío como salgo de galleta. Todas las arrugas se ven patenticas, como ya me dicen que soy una señora de edad. Salúdeme con la cámara, salúdeme. Ay, nadie me quiere parar bolas, hoy me siento como tan de pa' dentro, como tan aburrida, qué cosa tan aterradora. ¡Ay! El papá de la niña, siquiera ya había quitado a Superman porque él se pone como todo maluco y el que se cree, pues, el supermacho. ¿Quién es? ¡La vieja Inés! ¡Ay, qué me traes! ¡Le traje regalitos! ¡Ay, no, qué es eso tan bonito! ¡María! ¡Regalo! ¿Sí es verdad que estás viviendo en mi edificio? Estoy viviendo en tu edificio, mi amor, usted no deja dormir. ¿Por qué? ¿Qué es eso? Regalitos. A mí nunca me han traído una cosa tan elegante. Venga para acá, mi corazón. Vení para acá. Sí, me siento. Ay, no, ¿qué es eso tan bonito? María, pero si vos te mantenés por todo. ¿Qué es esto? Ah, vea. Ay, no, ¿qué es esto? Yo no soy Henry, pero le traje las gomitas. Le traje gomitas. Me encanta. Ah, no, pero siquiera no está el papá de la niña, porque se hubiera muerto con vos. ¿En serio? Ahí sí me dice a mí que qué porquería la que tengo en mi casa y me la aplica el doble. Miren esto, para que aprendan todos los invitados que uno debe traer regalo a las casas. A mí me enseñaron que cuando uno lo invitan a la casa, de alguien no un regalito, no. María Fernanda Yepes, bienvenida al apartamento de la Mona, qué dicha tenerte acá. Te voy a dar una tacita de aromática. Por favor. ¿De qué sabor? Qué dicha estar aquí, Mona. No sabes la cantidad de veces que intenté venir y no podía. ¿Y no te dejaban? No. ¿Pero no, qué te decían? No, porque no podía, no sé, como que estaba en otro lado viajando. Ah, no, mija, es que usted se mantiene en todas partes. María. Hoy desde el apartamento de la Mona. Mañana desde cualquier lugar del mundo. María, la gente pregunta mucho. María Fernanda Yepes, ¿qué se hizo? ¿Qué está haciendo? ¿En qué proyecto estará metida? No te quedas quieta, contanos todo. No, pues a ver, yo, pues a mí, todo el mundo de aquí presente me conoce por Rosario. Después de que hice Rosario me fui a México. Me fui por 6 meses y me quedé 10 años. Una bebecita eras ahí. 10 años en la Ciudad de México, me encantó. Ay, qué lisa eso. Ya voy, María, esperármetela. Vaya hablando, yo la atiendo como una reina. Frutos rojos, delicioso. Ay, delicioso. Listo. Y entonces me quedé 2 años en la Ciudad de México. María, no, pero vení, barájamela más despacio. Una niña bien de Medellín, como dicen las mamás, bien de Medellín, que será bien o que será mal. ¿Cómo te terminaste metida en este mundo de la actuación? ¿Tenías vena artística? No, eso cero. ¿De dónde, María? No, contá. Ni idea. Yo, mira, la verdad, yo nunca supe para qué era buena. Ahí está. Yo nunca tuve, o sea, yo cuando salí del colegio realmente no sabía qué quería estudiar.
no sabía cuál era como mi pasión en la vida. Me costó mucho realmente encontrar como cuál era lo que conectaba con mi alma, ¿no? Pero en el colegio, en esos últimos años de colegio, ya eran modelo. Una muchachita. Pero igual, el modelaje fue también una cosa como una, como que... Como una salida, una consecuencia. O sea, sí. yo tengo una hermana mayor, que sí. Tú la conoces, María Victoria, que es... Hermosa esa. También. Entonces... Y Vicky era modelo. Vicky era modelo. Sí. Y yo la acompañaba a todos los castings. Y yo me acuerdo que todas las de la agencia me decían, ¡ay, su hermanita, no quiere ser modelo! Y no, yo nunca quise, yo a mí todo ese universo me parecía súper lejano, yo toda la vida fui de bota machita, de maquillarme, no, ni ponerme tacones, o sea, para mí era como un mundo que no estaba en mi cabeza, o sea, y yo y tan chiquita, entonces, hasta que un día me invitaron tanto a ser modelo, que un día dije, bueno, está bien, y acepté hacer unas fotos para un catálogo pues de ropa como teenager, pues yo tenía 15 años, y me pagaron súper bien. Y ya te cambió la mente y la bota machita. Esto no está tan mal, esto es muy fácil. Ay, pero qué maravilla. Y así empezó todo. Pero nunca fue como que yo quise ser modelo, ni tampoco quise ser actriz, o sea, no era una cosa que yo desde niña soñara con eso, no. No, para nada. De hecho, yo siempre dije que quería ser, no sé, bióloga marina o veterinaria, siempre como que algo con la naturaleza, con los animales. Defensora, te encanta, te súper fascina todo ese tema. Sí, soy una enamorada de la naturaleza, de los animales, de la vida en el campo. Hoy en día vivo en el campo. Ay, qué lindo, María. Pero entonces, bueno, ya decís, no sé qué voy a hacer, acabo de salir del colegio, ¿qué me voy a poner a hacer? Exacto, entonces, bueno, a mí primero tengo que decir que pues a mí me tocó toda la época pues de los 90 en Medellín y sí hablo de esto porque sí siento que me marcó. Me parece muy bien, y muy importante porque también para que las nuevas generaciones sepan qué es todo lo que ha pasado, que a veces es tan fácil y tan ligero. Sí, nos tocó una época muy dura, una época difícil, una época donde normalizamos también, un poco se nos volvió paisaje, las bombas. Los muertos, los atentados, toda esta cantidad Entonces yo, en mi inconsciente, porque después me di cuenta cuando analicé y vi mi vida como desde afuera y la analicé, dije, claro, ya entendí yo cuál era ese deseo mío de salir de Medellín. Y era algo así como que un poco estaba como huyendo también, un poco como de esta realidad. Y me acuerdo que muy chiquita, bueno, como yo era modelo, entonces ya podía ahorrar y ser un poquito independiente de mi papá económicamente. Entonces él quería que yo fuera a la universidad y yo quería viajar y yo quería conocer el mundo. Desde niña fui muy curiosa, muy, muy, muy curiosa. Siempre fui muy, muy inquieta y muy curiosa. Y me fui a Australia, me fui como a los 18 años, o sea, no quise entrar a la universidad. O sea, cuando no estaba tan de moda que se fueran para Australia, ya ahora es más común y es en la quinta porra. No, pero es que sigue siendo en la quinta porra. En la quinta porra, estamos conectados, hoy en día sigue. Es un país que te demoras 24 horas en un avión para llegar. Sí, otro mundo. Entonces mis papás no entendían, era, pero ¿por qué Australia? Y yo tampoco sé por qué dije Australia. Después yo entendí, dije, claro, yo lo que quería era huir. Yo quería ir de lejos, sí. Entonces... Pero qué lindo que fui a Australia y qué lindo que vi otras posibilidades y que me di cuenta que pues esa realidad que nosotros vivíamos tan violenta pues no era normal. Entonces cuando yo regresé a Colombia me costó mucho volverme como a adaptar. Igual fui a la universidad, intenté estudiar psicología, no lo logré, luego intenté estudiar periodismo, tampoco lo logré. Y en esa... Como en esa cosa es que no cabes como en el cuerpo, ¿cierto? Sí. Es como esa rebeldía o ser un alma libre, ¿qué es, María? Sí, yo pienso que sí, o sea, yo pienso que es una mezcla de una niña siempre muy, muy libre, o sea, como de querer explorar el mundo. Y yo creo que sí tenía que ver también mucho con eso, con querer como que no me veía representada con la realidad que tenía. Con lo mismo y en los mismos moldes y en todo lo mismo de los demás. Y por eso me fui, por eso me costó tanto volverme como adaptar a vivir en Medellín. Yo amo Medellín, o sea, yo defiendo y soy como una... No, tota, abanderada de Medellín. Una embajadora de Medellín. Me duele mucho cuando nos tildan o solamente como que quieren hablar de Pablo Escobar o cuando nos pasó esto con la serie de Narcos que la gente, fue muy curioso porque la gente, los extranjeros tenían mucha curiosidad de conocer Medellín, pero por la serie. Sí, claro.
Y lo que pasa con esto de las ficciones, que a veces cometemos el error de enaltecer a estos personajes que no son unos héroes. Sí. O sea, realmente para nosotros Pablo Escobar no fue un héroe, como lo pueden mostrar en la ficción, ¿no? Sí. Entonces, bueno, para volver a la historia, pues nada, mejor dicho, estudié fotografía, intenté estudiar, sí, hacer mil cosas, me fui a vivir a Barcelona. Me enamoré de un chico que vivía en Barcelona y me fui en unas vacaciones a Barcelona. Me quedé 4 años, mis papás casi me matan. Casi me matan. Además, yo a mi papá le saqué bastantes caras. Total, viejo, María, perdón, si además, me estás viendo. Además, una familia retradicional, la familia paisa, sí, como todo juntico, sí, mamá gallina. Sí, yo tengo una familia hermosa que hoy en día mis papás, tengo la dicha de tenerlos juntos, sí, de tenerlos vivos. Son hermosos además. Sí. Y gracias a esa familia y como a esas ¿cómo se dice? Como a esa educación que mi papá me dio y mi mamá, no me perdí como en esa época. Es que estaba muy vulnerable y en unas edades muy, sí, vulnerables, sí, María. Sí, sí. Entonces, la actuación, ¿cómo Entonces, aparece? ¿Cómo llega la actuación a mi vida? Pues llega en ese momento, bueno, yo me fui a Barcelona y en Barcelona yo quería homologar los títulos, pues yo venía ya estudiando periodismo, intenté homologar títulos, era súper complicado, y dije, ay, no, tampoco. No, espérate. Y como no me puedo quedar quieta, soy muy curiosa, me gusta aprender, bien sea viajando, bien sea viviendo la experiencia, todo, tal cual. No sé, sí, respirando, sabes, como preguntando. Y ahí empecé a estudiar teatro de hobby, sí, o sea, nunca lo hice, nunca pensé en que me volvería actriz después, sino que por ocupar mi tiempo. Entonces empecé a estudiar teatro en catalán, era divertidísimo. Y de ahí, cuando regresé a Colombia, empecé a buscar trabajo como presentadora o en noticieros, o sí, un poco como periodista, sí, sí, o sea, realmente, y me ofrecían actuar. Y yo, pero es que yo no soy actriz. Pero es que usted es muy linda. Sí, registra bonito la cámara. Yo, pero es que porque yo tengo un registro de la cámara, yo no soy actriz. O sea, yo no tengo por qué, sí, ser actriz. Sí, sí, sí. Siempre respeté mucho la profesión. Sí. Muchísimo, muchísimo. Siempre me pareció que los actores se tienen que formar y definitivamente no, sí hay que labor formarse. Tan dura. Es un trabajo muy duro. Es un trabajo duro, es un trabajo que las personas que están fuera, bueno, tú estás también trabajando con las cámaras y sabes lo que no, es. Los horarios son difíciles. Mucha disciplina, sí, también hay que, bueno, aunque yo debo decir que a mí se me dio todo muy fácil, fue muy loco, o sea, yo hice un casting, el cual no quedé, yo hice el casting para... ¿Y ese era para qué? Mira, yo un día dije, bueno, está bien, voy a... Sí, porque ya, me llamaban y yo dije, bueno, está bien, voy a hacer un casting. Hice un casting para Sin Tétano el Paraíso, sí, la de Caracol, la original, no quedé, hice para La Diabla. Y no quedé, pero el canal se fijó en mí, Caracol, y me hicieron una propuesta de estudiar en la escuela de Caracol, sí, y de formarme. Y en ese momento en ese momento ya debo decir que yo ya no quería ser modelo, o sea, yo ya decía, ya basta, no más, o sea, sí, yo estoy súper vieja, yo en ese momento tenía 23 años, 24, y yo sentía que estaba súper vieja, porque yo empecé a los 15 ay, años. ¡Ay, conchuda atrevida! Pero no vieja, sino que yo lo que decía era, bueno, esto no me va a durar toda la vida, sí, o sea, sí, realmente sí, yo necesito encontrar una pasión y una profesión o un hobby o un oficio que realmente me dure, el que no esté necesariamente porque, dependiendo de que si estoy joven o si soy bonita, sí, ¿cierto? Que es un poco el modelaje. Uf. Entonces me empecé a hastiar un poco el modelaje y dije no, y empecé a cerrarme, ya a decir no quise aceptar más contratos de modelaje, y ahí fue que hice como el brinco a la actuación. Entonces, empecé en esta agencia, en Caracol, perdón, en la escuela de Caracol, que es una escuela estricta de teatro, estudié 3 años. Pero como yo estaba acostumbrada a trabajar desde muy niña, y yo estaba con jovencitos, o sea, con gente de 18 años, y yo pues ya estaba grande, o sea, todos eran como niños de que todavía vivían con los papás y eso. Sí. Entonces yo empecé como a presionar y dije, no, yo quiero trabajar, hasta que presioné tanto que por allá me hicieron una propuesta del otro canal. Y me fui para el otro canal. Sí, fue un poco loco. Ese fue el primero grande y fue... No, bueno, ahí hice una novela que no sé si recuerdan, que se llamaba Pura Sangre. Sí, que claro, la protagonista era Marcela Mar y sí, Rafael Novoa. Sí. Y el director me llamó. Seguro me conocía como por el modelaje y yo hice un reality de supervivencia hace 1000 años, entonces ahí como que entré. Ahí es la, que la gente, yo ya había como hecho cositas. Te ha rendido el batido. Sí, me ha rendido un montón. Sí.
como dirías, era Dolora. Ay, no, maravilloso. No, y entonces, ahí, ¿qué pasó? Ah, bueno, entonces ahí este director me llama y yo le dije, pero es que yo soy de Caracol. Y me dijo, pues pregunte. Entonces yo fui y me senté allá con la directora y le dije, mire, yo necesito trabajar. O sea, usted me tiene aquí becada y sí, yo sé que me paga por estudiar, porque a uno becado pues le pagan por estudiar y me estaba formando. Pero yo ya quiero trabajar. Y me dijo, pero es que usted todavía necesita formarse. Y yo le dije, me dijo, pero es que usted todavía nadie la va a contratar. Y yo, ay, pues yo ya tengo trabajo. Con todo respeto, quedó, señora. De una sola pieza, Cristina Palacio, que hoy en día la adoro, pero en ese momento, pues, casi me mata. Ve esta muchachita. Y me dijo, pues usted se está cerrando una puerta muy grande. Pues claro, era lo normal. Yo en ese momento tenía contrato, me habían dado estudio. O sea, pero bueno, las cosas de la vida, a mí no me dio miedo. O sea, dije, me arriesgo, yo necesito trabajar. El ímpetu de la juventud, que va tan. El ímpetu de la juventud, tú lo has dicho. La juventud toma como decisiones sin miedo. No, eso está muy bien. Y ahí me fui, hice Pura Sangre, pues me fui a trabajar con RCN, hice Pura Sangre, y era un personaje muy exigente. Porque yo tenía que hacer dos personajes en uno. O sea, era como que yo tenía que hacerme pasar por una que no era. Sí, sí. Y bueno, fue durísimo. Para mí fue durísimo entrar a un set de televisión, entender cómo pararme frente a una cámara, no taparle la luz al otro. Bueno, con grandísimos actores. Estaba pues Pepe Sánchez cuando eso. Él era, pues era, creo que Pepe Sánchez era el escritor de esa novela. Y aprendí muchísimo. No, o sea, no, fue durísimo. Esta habla más que un aparecido. Espérenme, sigámonos tomando la agüita aromática. Me ganó. Me están trayendo gente que habla más que yo. Tómate eso y relájate. No, pues nos tocaría hacer como una serie con la muchachita porque es la más vivida del mundo entero. A mí siquiera me tocó una hija de estas porque yo me hubiera enloquecido. Sí, fue duro. Para mi señor papá y mi señora madre fue un poco duro. Pero te aconsejaban, les parabas bolas o medio los oías no, y me hago la loca. Lindo. Mis papás siempre me dieron la libertad de tomar mis propias decisiones y yo se los agradezco profundamente. De verdad, siempre nos dejaron como realmente volar, ¿no? Y dedicarnos a lo que quisiéramos, ¿no? Mis hermanos, bueno, mi hermana es publicista, mi hermano es diseñador, o sea, en mi casa todos son artistas. Sí. Pero a mí sí me costó un poquito, como que encontrar realmente lo que conectaba con mi alma, ¿no? Y la de la mitad dicen que el sándwich en la familia sí es como... Además, yo me llevo muchos años con mis hermanos, yo me llevo casi 7 años con todos, entonces somos 3 generaciones. Sí. Entonces no fue fácil. Pero bueno, ya la actuación llegó a mi vida, me conquistó mi corazón y realmente después me di cuenta que, sobre todo con Rosario, que yo necesitaba como sanar muchas cosas. Y ese personaje sobre todo me sirvió para, me di cuenta que hice una gran catarsis de toda esa época que te digo que viví, como toda esa violencia que pues sanar que todas esas cosas que nos dieron tan duro. Exactamente. Bueno, entonces, ¿qué contraste? Pasar de Rosario... A María Magdalena. Sí. María, ¿cómo hace uno para quitarse todo ese peso, toda esa carga y todas esas emociones tan fuertes que ahora... Es muy difícil. De meterle todas esas entrañas, sobre todo cuando yo hice Rosario, pues yo estaba muy jovencita y apenas estaba empezando la actuación, entonces... y la me diste estaba formando, toda. Porque yo básicamente casi que me terminé formando en el ejercicio de la actuación, ¿no? Como trabajando con el trabajo. Entonces, en Rosario, pues, puse todas mis tripas ahí, o sea, puse todas mis emociones, todas mis memorias emotivas en ese personaje. Y fue... Quedé drenada, o sea, después de haber hecho Rosario, yo quedé completamente drenada. Yo paré como un año, o sea, yo le dije a mi manager, por favor, espérate. O sea, quedé... Me tengo que desintoxicar. Sí, necesito como realmente volver a mi centro, ¿no? Pero bueno, María Magdalena pasaron 10 años después, entonces yo digo que mis dos grandes maestras, han sido también este eso hace, el arte es parte del arte, ¿no? El arte también sana, ¿no? Y yo creo que María Magdalena no hubiera podido llegar a mi vida si yo no hubiera hecho como todo ese camino, ¿no? Entonces, bueno, después de Rosario, pues sí, después hice personajes un poco violentos, agresivos. Yo hice Sin Senos No Hay Paraíso, la versión para Telemundo,
que la hice, que no te terminé la historia. O sea, yo mi primer casting fue para Sin Tetas, no quedé, pero años después, vuelve. Cuando ya era actriz, Telemundo hizo como el remake para Estados Unidos, que fue la historia pues, que ya todos conocemos. Entonces yo hice el personaje de la Diabla, cuando era muy niña, era mi segundo personaje y fue importantísimo en Estados Unidos, eso estalló. ¿Todo el mundo? Sí, o sea, nos fue muy bien con esa serie. Fue la primera narconovela que existió, porque es la primera vez que se contaban este tipo de historias en la televisión. Y años después quisieron volver a, pues me volvieron a llamar para volver a hacer este personaje y pues yo no quise. O sea, y ahí fue donde ya Majida Issa retoma mi personaje, que es el personaje que ya todos conocen, hicieron muchas series, ¿no? Hicieron como una, dos, tres, no sé cuántas ya hicieron de Sin Senos, No Hay Paraíso. Pero yo en ese momento empecé a quererme desligar de esos personajes violentos. O sea, yo realmente tomé una decisión en mi vida, en un momento de mi carrera donde dije, se me daban muy bien estos personajes fuertes, pues tengo carácter y le puedo imprimir como estos personajes de carácter a estas mujeres que interpretaban mi vida. Pero un momento yo sentí que yo no quería contar más esas historias. Yo ya no le encontraba sentido a contar esas historias violentas o estas historias donde dejan pues a la mujer en un lugar donde yo no quiero que las mujeres estemos paradas o seamos vistas. Más. Entonces también fue como una decisión personal muy difícil para mí, porque pues le dije que no a muchas cosas, o sea... Y porque además ya te empiezan a buscar y te vas cogiendo y con esa fuerza y ese carácter, y tan fuerte, tan berraquita, la de uno haciendo de todo, sirve para hacer de todo, y usted ya también van diciendo... Sí, y bueno, en realidad los actores tenemos la capacidad de poder hacer cualquier tipo de personajes, ese es nuestro trabajo, ¿no? Porque esa versatilidad. Metemos a la piel de eso es ficción, o sea, realmente no es que nosotros seamos así en la vida real, nada que ver, o sea, que a veces también es muy divertido cuando las personas me conocen y es como que no. Sí, la gente cuando me ve es como... Porque siempre... Ay, pero usted es como tan diferente, y yo, no, pues si quiere, la gente si quiere me bajo aquí con la pistola y con la moto. Con la perica, porque te hemos visto así súper empoderada. Claro, entonces es un poco como la imagen que tienen las personas de uno, y yo lo entiendo, pero eso no tiene nada que ver con la vida personal de cada quien y bueno, el camino personal de uno. Entonces, digamos que ahí empecé como a tomar otro tipo de decisiones. Yo en ese momento viví en México, yo me fui a México... ¿Mucho tiempo? 10 años, básicamente. ¿Te enamoraste de México? Me enamoré de México. Yo después de hacer Rosario me fui a hacer un proyecto a México donde pensé que me iba a quedar 6 meses y me quedé 10 años, porque me enamoré de la Ciudad de México. Y bueno, encontré un mercado ahí también, que había un mercado disponible para mí, ¿no? Entonces empezaron a suceder cosas y a abrirse posibilidades y pues me quedé. Volví a Colombia, María Magdalena la hicimos acá en Colombia. O sea, sí. María Magdalena se grabó en Bogotá. Y es una serie bellísima. Y María Magdalena llega en un momento de mi vida muy necesario. Una producción hermosa, sí. Sí, un momento donde yo venía como en esta saturación de... Frenéticamente la vida. Sí. Y ya. Y llega esta mujer, yo digo que ella me escogió, porque la verdad yo no hice casi nada, a mí me llamaron y me dijeron, mira, vamos a hacer esto y queremos que tú seas María Magdalena. Y yo, ok, wow, o sea, no, yo no sabía más de ella que lo que nos han contado en la Biblia, ¿no? Sí. Que esta era una prostituta y que Jesús le sacó no sé cuántos demonios y tal. Y dije, no, yo creo que María Magdalena es más que eso, y empecé a investigar muchísimo y me metí mucho en la vida de María Magdalena. Y yo creo que sí, ella hizo parte de una transformación de vida. O sea, realmente toda la vida, o sea, hoy en día yo digo que esta mujer vino como a traer luz a mi vida. O sea, yo tenía que ver estar con Rosario y ver así la oscuridad para después volver a ver la luz con este personaje. Fueron como dos personajes completamente opuestos. Pero... María, esos imaginarios o esas cosas que la gente tiene en la cabeza con respecto a la vida de ustedes, no, se la ganan toda. Viven de hotel en hotel, es súper fácil. O sea, ¿cómo es de verdad al interior la vida de un artista? Es que son muy, o sea, son demasiados contrastes, luces, sombras, todo eso que estás mencionando. ¿Cómo hace uno para no perder el piso, María? Sí, muy importante lo que dices, porque sobre todo yo después entendí, después de Rosario, que realmente me afectó emocionalmente, a mí me dio alopecia, a mí se me caía el pelo, o sea, del estrés tan horrible.
de haberme cargado como todo toda esa emocionalidad eso, del sí. personaje, ¿no? Y después me di cuenta que no era necesario, o sea, que realmente hay técnicas y que uno puede hacerlo de una manera sin involucrarse, sin involucrar tu vida personal, tanto, ¿no? Sí. Eso es lo primero. Y lo segundo, pues, el actor debe ser como un monje. O sea, la vida del actor debe ser una vida, uno tiene que tener una vida muy equilibrada y muy tranquila, porque tienes demasiado caos, o sea, estás interpretando el caos. Es, ¿cómo le explicas a tu alma que estás haciendo un personaje cuando es un personaje asesino, un personaje violento? ¿Cómo le explicas tú a tu alma, a tu ADN, que esto no es verdad, que esto es una ficción? Eso está ahí impreso en las células. Sí. Entonces, es importante tener una vida muy tranquila, o sea, yo de una vida, hacer ejercicio, meditar, de verdad tener espacios para estar solo. Sí, pero ¿a qué horas duermen bien si en esas producciones, María, se tiran un año de unas jornadas eternas? Sí, o sea, usted no duerme. Trabajamos, es muy exhausto, son 15 horas de grabación diarias, son de lunes a sábado, los únicos días que descansamos son los domingos. La industria no descansa, o sea, no duerme. Realmente la industria audiovisual no duerme, o sea, no hay horarios, ¿no? Es como cuando usted acabe. Hoy en día, pues gracias a ANDA y al sindicato y a que hemos sido como los actores ganándonos ese territorio, hemos podido poner como condiciones laborales, pero antes era muy difícil. Cuando yo arranqué, yo tuve muchas, muchas veces horarios de trabajo de 24 horas. No, madre. De 24 horas, así que yo salía de mi casa, pero no sabía a qué horas iba a volver. Y o sea, para tener que estar al otro día y con todo memorizado, y maquíllelas y repita y vuelva y haga todo. Bueno, es muy duro. Pero entre todas esas cosas tan horribles, también te toca trabajar con unos bizcochos, con unos princesos muy deliciosos. Por ejemplo, ¿cuál pero es? Pero esa es la peor parte, o sea, yo ya sé para dónde vas a mí. Es la parte no tan chévere contá. A mí. Que es también ese imaginario que tenemos de esos... Porque hacer escenas de cama o tener escenas íntimas con alguien que no tiene nada que ver en tu vida no es cómodo, no es chévere. O sea, claro, hay una gran dosis de profesionalismo y hay que hacerlo con mucho profesionalismo y ahí no hay emociones. O sea, vos en una escena de esas pues no estás metiéndole emoción. María, y si el otro le llega a uno oliendo bien maluco... Eso es otro con cuento. O sea, esa proximidad. Boca de tumba bien azarosa, ¿uno qué hace, María Fernanda Yepes, por amor a Dios? Explíqueme eso. Le da uno un chicle. Sí, se le... ¡Ay, ve, vámonos a lavar los dientes juntos! Me ha pasado que no hay actores que no tienen tan buena higiene. Y es difícil, o sea, entablar esa conversación con una persona no es fácil, ¿no? Pero bueno, es parte de... Pero yo creo que eso no es lo difícil, yo pienso de esto es realmente mantenerte sano mentalmente. O sea, realmente tener una vida sana mentalmente, no perder tu salud. Yo en algún momento desaceleré mi carrera completamente. Yo me empandemié básicamente un año antes de pandemia. Después de que terminé de hacer María Magdalena, que fue como mi personaje, mi último personaje como importante, yo dije, no, necesito hacer una pausa. O sea, necesito pausar, necesito vivir. Tengo que bajar. No estoy viviendo. Que además se les va la vida y ni cuenta se dan. Se cuando abren los ojos ya tienen grabación. No sé cuántos años sin ver la luz de, o sea, viviendo una fantasía. Además, exacto, viviendo personajes que, pues, viviendo un poco en la ficción, ¿no? Entonces, por eso ve uno que los actores, muchos, pues no a veces cuesta también formar una familia cuando eres actor. Te mueves demasiado, estás hoy aquí, mañana ya. Que también es parte de pues también le da diversión a tu vida. O sea, a mí me parece supremamente divertido lo que yo hago. Me encanta inventarme personajes y meterme en pieles que no tiene nada que ver conmigo, universos que no tienen nada que ver conmigo. Sí, pero tiene que haber un poder muy grande y una inteligencia muy grande para poder poner en ese balance. Bueno, independiente si son malucos, si no se han bañado, si tienen mal aliento, no sé qué. ¿Con qué bizcocho, con qué amor platónico decís, ay, me encantaría grabar con este, que no te haya tocado? Sabes que yo hoy creo que ya... Pues va a sonar súper cursi lo que voy a decir, pero no tengo como ningún sueño, no tengo como ningún amor platónico. Realmente como que yo diga, me muero. Para mí, más me movería en este momento de la vida decir, quiero trabajar con ese actor. Sí. ¿Me entiendes? Más que vas por un físico, es por el actor. O sea, qué rico estar en escena con un gran actor, porque es una maravilla. O sea, estar con por ejemplo, yo en María Magdalena estuve con Andrés Parra, que la hacía de Pedro. Es espectacular. Es un deleite. Esa inteligencia. Es un genio. Sí. Sí, porque además es delicioso jugar con esa otra persona, porque entonces la improvisa, o sea, puedes improvisar. María, puedes... Y si te toca, porque también lee uno y oye,
que hay muchos que son nuevos o que son muy divas o no sé qué, y llegan y no se estudiaron lo que tenían que decir, pues salen con un chorro de babas, están entorpeciendo la producción. ¿Ahí qué pasa? Pues mira, yo, la verdad, a mí no me, yo no soy una persona de, no me gusta pelear. No me gusta pelear y no me gusta como meterme como en esa polémica. Sí. O sea, yo realmente voy y hago mi trabajo y para mí es importante. Yo respondo por mi trabajo, ¿sí me entiendes? Es verdad que a veces la irresponsabilidad del otro puede afecta afectar la tu de trabajo, tu, claro. ¿Cierto? Pero eso no me corresponde a mí. O sea, en el set uno tiene que ser supremamente respetuoso. O sea, eso le corresponde al director, llamarle la atención al actor. O sea, no es a mí. Yo no soy nadie para ir a decirle a una persona, sí, haga su trabajo, ¿cierto? Entonces, afortunadamente, debo decir que he tenido la suerte de trabajar con grandes actores y con, sobre sí, todo, unas comprometidos. Sí, unas o sea, realmente con actores que aman, sí, esto y que le han dedicado su vida y su pasión es las artes escénicas. Entonces, he tenido esa suerte. Y esas otras producciones, pues, yo en muchas otras no he dicho que no, porque precisamente porque sé que eso sabes va a pasar. Que va, ¿sí me entiendes? Ya, porque ya, tal vez ahí no va a haber tanta seriedad o porque de pronto es un producto... más ligero y no te... Exacto, entonces yo en eso, cuando veo que no me quiero comprometer con algo, que no quiero contar esa historia, prefiero decir que no. Ay, no me tenés, pero descrestada, pero como estás tan rogada, te voy a ponchar a un bizcocho a ver si con ese te provoca, con este te gustaría hacer algo, o también te la vas a dar de digna. Estás muy digna, muy rogada. ¿Te gustaría con ese que tengamos una serie o algo? Diga, yo lo contacto, amor. Sí, de hecho me parece gran actor, me parece un buen actor. Sí, también ha evolucionado impresionante, sí, sí, ¿cierto, María? Sí. Me gustó la serie que hizo con Lady Gaga, no me acuerdo cómo se llama esa película, Lina. ¡Ay! ¿Cómo es que es? Bueno, sí, que después, bueno, sí, ya era... Nace una estrella. Sí, espectacular. Y traje a mi amiga la cinéfila. La que me sopla. Traje mi apuntador. ¡Ay! ¿Qué más me vas le preguntamos a los televidentes, a los televidentes, quiénes eran los amores platónicos. Oh, vos debes ser el amor platónico de todos los hombres de Colombia. Además, les digo, no es frase de cajón, es más bonita en persona, ¿cierto, producción? Digan todo, digan todo. Digan lo contrario. No. Digan lo más contrario. Más linda. No vea. Les doy así los chocolates que le traje. No, para ellos no son, no, vea. Fercho, Chayanne, ya todas se mueren por Chayanne después de que lo vieron con esa pantaloneta y le vieron esa... Volviste a Chayanne en los 80s, en los 90s, con esa pantaloneta en Brasil. No. Con una cosa gigantesca. Mona. Era como el Cerro Tusa. El papá de la niña. Como el Cerro Tusa, vos vivís allá al lado de Cerro Tusa. Mateo Dinamita, como nos hace Mateo. Falta, como lo quieren. Bello. Jason Momoa. ¿Pero esto qué es? O sea, que amores platónicos y que la gente contestara. Ah. Jesse Uribe, Maluma, Andy García. Andy García es Catano. Sí. Juan Sebastián Aragón, Robert Downey Jr., Keanu Reeves también aguanta. Papi, ay, sí. María. Hágale, yo me meto de antagonista. Con Brad Pitt también, yo pues con Brad Pitt Brad hubiera Pitt, trabajado. ¿Sí o no? Claro que sí. Juan Pablo Ángel, amigo, adorado, hermoso, con todo respeto porque la esposa es amiga mía. El Fercho, Henry Cavill, Giovanni Moreno, Robert Pattinson, Pedro Pascal, Chayanne, Alejandro Sanz, Carlos Rivera Bombón, Alejandro Sanz, Pipe Peláez, la delicia de Adam Levine. También es bombón. ¿Cómo le pague con esos tatuajes que va uno llegando como a San Francisco? Bueno, muchos mensajes, siga tomando. Con usted me toca hacer una serie, María Fernanda, corte. Pero vea que ya me quedé callado. Vea, muchachita, madurada, biche, rebelde, insoportable. Vuelvo y le digo, siquiera no me tocó de hija. Siquiera. No puedo decir la palabra porque nos regañan. Me acuerdo, acababas de llegar de ese viaje y eras modelo y hacías un... Ay, sí. Ya, oye, si no volviste a hacer eso, María. No.
Pero contale a la gente qué era lo que hacías. Y era la más... ¡Ay, llegó la! ¿Quién llegó? La vecina. ¿Quién llegó? La vecina. La vecina que cocina rico. ¡Ay! Mona, me quedé sin llaves, me vine para acá. Ah, pero ¿cómo le parece la otra? Ah, no, mientras llega ahí el que me habla. ¿Y qué nos va a hacer entonces? Te presento a María Fernanda. ¿Cómo así? Yo llego. Hola, María, ¿qué más? Salúdela. Es que la María es que vive aquí con nosotros. Pues aquí en el edificio. ¿Sí? ¿Sí? No me saludas. ¡Ah, yo soy! ¡Qué pena! De una vez nos va a contemplar, vengámonos. Pero ¿y cómo así? Yo vengo en mi casa de cocinar y vengo para la tuya a cocinar. ¿Y qué quiere? Pues vamos. A usted hay que aprovecharla porque además... Hábitos de cocina, saludale. María, venga para acá. Venga para acá. Pues a desayunar. Yo no sé qué tenés ahí para preparar. Mostra. Yo mantengo de todo, yo soy super fitness. Me dicen Lina Fitness. A ver. Muestre qué vamos a preparar. Pues aquí. ¿Quién es Lala? No, ¿quién es Lala? Usted no puede llegar así. Laura Garcés estudió negocios internacionales. Y acabó metida por cosas de la vida en esto también tan chévere, contanos. Yo estudié negocios internacionales porque debíamos como cumplir con una carrera. Lo que está diciendo esta peladita. Sí, como que salimos del colegio y hay que estudiar algo, ¿cierto? Para cumplir como con unos estándares sociales. Estudié negocios internacionales. También he sido como María, que yo ahí detrás de las paredes me estaba cogiendo el chisme. He viajado, me gusta mucho la libertad. Dejé la carrera un tiempo también por un amor. Volví. Terminé la carrera, monté una marca de ropa, tuve una marca de ropa durante 10 años y hace como 6 años llegó Sin Culpa, por favor, a mi vida. Quise empezar a compartir como el estilo de vida saludable que yo tenía. La gente me preguntaba mucho, como vos, ¿qué haces para tener ese cuerpo? Sos súper disciplinada. Entonces dije, voy a crear un Instagram. Y empecé a crear un Instagram. Pero cuando empecé a recibir preguntas de cómo haces para tener los cuadritos, dije, esta vaina no es la que yo quiero compartir. Por eso este par de viejas profundo, me gustan tanto. Porque son defensoras de las mujeres, pero en el buen sentido de la palabra, que no nos vean como ese objeto. Qué cansancio, ya estamos rendidas del mismo estereotipo y de todo, pero es que además son muy bonitas, entonces no pueden decir nada, conchuda, siga. Bueno, entonces dije, esto no es lo que yo quiero compartir algo más profundo y me convertí en coach en cambio de hábitos, entonces le ayudo a las personas a cambiar de hábitos, a hacer las paces con muchas cosas que nos ha venido diciendo la sociedad que esto es malo o esto es bueno, esto te hace esto y esto te hace esto. Entonces practico algo que se llama, digamos que el bioindividualismo. Lo que María, bioindividualismo. Ah, eso me gustó. Bioindividualismo. Bio. Sí. ¿Eso con qué se come? Eso quiere decir que lo que María necesita, porque María y yo, si nos observas, podemos ser de contexturas físicas similares, pero no necesariamente necesitamos comer lo mismo, o nos hace bien lo mismo, o necesitamos dormir las mismas horas. O hacer el mismo tipo de ejercicio también, que ahora todo el mundo hace todo el mundo lo mismo. En pandemia todo les dio por hacer, entrenar lo mismo, dañarse las rodillas, la espalda, todas las... ¿Verdad o mentira? Que es que hay un par de tarrados en Estados Unidos que sabemos quiénes son. Todas las viejas verdes hicieron ejercicio con ellos y todas están en el quirófano. No, ya en el quirófano, no vamos a decir los nombres, me van a vetar. Entonces, desde ahí educo, porque mi idea no es como que siempre uno esté al lado de una persona guiándola, sino enseñarle que somos individuos que necesitan cosas diferentes. Entonces, eso es lo que hago. ¿Cómo llegué a esto? Empezando a cocinar, no sabía cocinar, dije, voy a empezar a cocinar. Porque me casé y como que quiero empezar, aprendí a cocinar, digamos que muy vieja, a los 33 años. María cocina. Yo cocino. Yo no tengo idea. O sea, yo ya pasé por la vida con eso chuleado. Claro. Pues nunca es tarde, digamos que quiero corregir porque no es muy vieja, muy grande para los estándares normales, ¿cierto? Como que yo no necesito aprender, no quiero aprender y ya en algún momento dije, bueno, esto es una necesidad porque igual me gustaba la alimentación saludable y todo eso, solo que la buscaba en la calle y en la casa resolvía desayuno y cena. Y ya vine a decir, bueno, voy a empezar a cocinar y me he conectado mucho porque además me gusta compartir cosas fáciles. Fáciles, con ingredientes fáciles, porque esa es otra. Vamos y saludables. Vamos a hacer una receta súper saludable. Tienen que traer una aleta de tiburón, sal del Himalaya, sangre de mandrágora. Sangre de mandrágora y una oreja del de qué, Tasmania. Todo súper fácil y súper económico. Pero digamos que cuando empezó el boom de las que compartimos recetas en redes sociales, eso era. Yo también en algún momento. Usted también se iba enloqueciendo, claro, chiflada.
de chiflada y ya dije, güey, madre, no, hay que cocinar con lo que tenemos acá. Lentejas, claro. Plátano maduro, papa, yuca, sí. Avena y de pronto empezar a educar y enseñarnos, porque también hay algo muy lindo que yo le agradezco a este proyecto y es que yo a través de este proyecto he aprendido mucho. Obviamente yo comparto lo que aprendo para mí. Entonces, como todo lo que tenemos hoy acá que nos puede nutrir, que nos puede hacer bien sin tener que cuando nos familiarizamos con la alimentación saludable siempre decimos que es muy costosa o escuchamos es como otro... la queja más grande que es muy costosa. Entonces la idea es como, por ejemplo, acá tenemos para hacer una avena y una empiece y mientras tanto la ustedes otra van echando chisme aquí. La otra maduradita biche ojiclarita que vuelvo y repito es más hermosa en persona, más como una rabia. Línea de tiempo. O sea que no me quiere la cámara. No, no la quiero. Ay, no, es que me adora la cámara, descarada, atrevida. Línea de tiempo, un proyecto hermoso. Sí. ¿Qué es, María? Contale a toda esa gente que decía, ¿pero qué se nos hizo si es que la adoramos? Sí, bueno, estoy muy emocionada porque es la primer película que ruedo en Medellín. Imagínate, después de tantos años de no venir por acá, la rodamos en 2021 y ya la vamos a estrenar. Se va a estrenar en todos los cines, ahorita el 27 de abril va a estar en todos los cines en Colombia. ¿Y se puede contar más o menos? Me gusta porque Línea de Tiempo es una historia que no, no tiene nada que ver, o sea, no es una historia nuestra de nada, o sea, es una historia que puede haber sucedido en cualquier lugar del mundo. Perfecto. Y no les puedo contar mucho porque... porque me la tiro. Exactamente. Y sale este... Spoilea la película. Sale ese argentino. Sale ese muchacho que es mexicano. Que y él va a venir al lanzamiento. Y es un papacito. Va a venir al lanzamiento. Va a venir al lanzamiento. Me colabora amor. Le colabora. No, este sí borra. Le colabora con la boleta. Quien fuera visca, Pabelo Osvaldo de León, esta es un... ¿Y tenés escenas de cama con ese bizcocho con todo respeto? No, no, no. Es una... Miren, es una historia muy interesante. Perdió. Bona, que ya te dijeron. Es un guión de Yesid León, que es antioqueño también. Él tiene aquí, pues él tiene una productora que se llama Resplandor Films. Sí, y tiene una escuela de actuación. Entonces, Yesid, pues esta es su segunda película. Y la película es muy interesante porque sucede toda en un mismo espacio, tiempo-espacio. O sea, es una película que se involucra la historia de muchas personas. Se entrelazan como muchas historias y hay un enredo ahí que al final... Es que no se las puedo contar. No, no puedes contar. Sí, o sea, es como que nada es lo que parece. Y vamos a estar entonces en cine, así que los invito a todos para que vayan. Próximamente en cine colombiano, sí, hay que eso ver te iba a decir, cine colombiano. Chicos, sí. Como, miren, hay dos cosas, apoyemos lo nuestro. Sí. O sea, es importante para que el cine no muera, ir a las salas de cine. Y sobre todo después de pandemia, la gente no volvió al cine. Entonces las salas de cine estuvieron a nada de cerrarse. Entonces otra vez el cine está abierto para que vuelvan, vayan, pueden ir con su familia. Y lo mismo contigo, o sea, tenemos también que consumir local, sí, o sea, tenemos que consumir local, apoyar a nuestros productores, a nuestros campesinos, a nuestros agricultores, entonces vestirnos de Colombia, o sea, sí. Yo hoy en día estoy vestida y una diseñadora colombiana, o sea, apoyar lo nuestro, apoyar nuestra economía, entonces yo pues por eso los quiero invitar. Esa parte, María, también me parece súper bonita porque... Vuelvo y digo, esos imaginarios que tenemos y a veces catalogamos a la gente, ah, es que las actrices, es que no sé qué, ustedes son las embajadoras de nuestro país en cualquier rincón en el que estén y son las que les toca estar diciendo, no, mire, Colombia es más que esto, claro, Colombia sí. Tiene eso, ¿cómo manejan eso, María? Bueno, yo soy la más enamorada de mi país toda la vida, o sea, yo por más que viví 10 años en México y amo México, o sea, mi corazón está, o sea, es como que tengo dividido mi corazón entre México y Colombia, pero siempre, pues, sí. O sea, siempre he querido mostrarle a las personas que somos más allá de una cantidad de cosas porque somos talento, sí. O sea, realmente aquí hay mucho talento. Alegría, carisma, toda sí. Esta entrega que damos, sí. Bueno, ¿usted a qué vino? Pero espérate Arale. Que yo hago un paréntesis ahí sí, para meterme claro en el chisme, que, sí, que es que además ha pasado tanto tiempo y nos siguen catalogando sí. Por lo mismo. Yo también que he viajado como María,
en Singapur me han dicho, ah, Pablo Escobar, y yo como que no, yo no sé quién es. yo me voy de acá porque sí digo, como que han pasado no sé cuántos años y seguimos contando la misma historia y nos siguen reconociendo por eso, y qué rico que nos reconozcan por el talento, sí, por todas las cosas lindas que hacemos, por la calidad humana también, sí, que tenemos, porque somos excelentes. Y por los recursos naturales, total, que tenemos. Total, o sea, no hay más. Colombia, no, por todos los lados, por el, o sea, lado que usted se meta, biodiversidad completamente. Es real. Entonces, listo, acá tenés somos la vena. Unos afortunados. Sí, sí. Está muy fácil este desayuno, sí, pero eso no es un desayuno completo, esto es simplemente como depende de cada persona. Yo, por ejemplo, desayuno esto normalmente, que es avena, tiene semillas, entonces la avena... ¿Mostra la manzanita como la pusiste? La manzana la puse como en unos cuadritos. Sí. Listo, tiene semillas, las semillas nos aportan grasas, fibra, minerales, fitonutrientes. ¿Le echaste todas? Le eché de todo. Acá hay chía, que es ideal que la remojemos anteriormente. Esto es girasol y esto es linaza, que normalmente la linaza ya no la consumimos tanto y nuestras abuelas sí la consumían mucho. Nos ayuda mucho para todo el tracto gastrointestinal. Entonces le puse semillas, tiene 3 cucharadas de avena, le puse la manzana así partida en cuadritos y acá tenemos agua caliente y vamos a ponerle agua caliente, lo dejamos ahí 5 minutitos. No tiene endulzante, para el que le guste endulzante le puede poner miel, panela, azúcar, stevia, lo que prefiera. Vamos a dejar que la avena como que absorba un poco el agua y tenemos una parte del desayuno. Una parte es porque idealmente, sí, qué rico que tenga proteína. Si hay gente que consume proteína animal, entonces acá, comeríamos huevo o no sé, pollo, atún. Pero si hay gente que consume proteína vegetal, entonces le podríamos poner semillas hemp, que nos va a ayudar, y le podemos poner almendras y un acompañamiento. ¿Listo? Lala, aparte de todas las recetas y todos esos tips que das, porque yo pienso que es una cuenta de Instagram que es como muy coherente, repetinos cómo se llama para que la gente te siga y qué más les pones también, porque Lala es lectora, le gusta hacer yoga, es súper disciplinada con el ejercicio, entonces también es como una coherencia total que es lo que nos está haciendo falta y está... Sí, sin culpa, por favor, porque que busco la integralidad, eso fue lo que yo aprendí, eso es lo que quiero transmitir, que somos cuerpo, mente y espíritu. No se trata solo de cuidar el cuerpo físico, este que vemos, sino que también tenemos un campo energético que cuidar, un campo mental, sí, que alimentar con buenas series, con buena información, con buenos libros, con buenos podcasts. Ahora hay muchos recursos, lo que pasa es que probablemente no los conocemos. Alimentar ese cuerpo físico que tiene 265 huesos y un montón de músculos que no los ejercitamos. Entonces, procuro desde ahí, o sea, como... Sí, compartir la integralidad del ser humano y del mundo emocional también. Es válido sentir como todas esas emociones. Vea, María, ay, perdón. Entonces es así, sin culpa. Sin culpa, por favor. Arroba sin culpa. Educada siempre, sin culpa, por favor. Arroba sin culpa, por favor. Sí. María, las redes sociales tuyas. María Felina. Pero están muy quietas. Ay, sí. ¿Por qué? Porque es que sí, me da mucha pereza. No, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque además también sos involucrada con otra cantidad de proyectos que tienen que ver. Sí, o sea, yo de hecho yo tengo un proyecto digital que se llama Casa Felina, que está en construcción, y quiero que sea una plataforma digital donde... Pues yo también estoy, pues a mí me encanta todo, sí, el tema de la alimentación, a mí me gusta, yo siento que es importante que rescatemos como nuestros saberes ancestrales, sí, el trabajo de los artesanos, el trabajo de las manos. Todo. Entonces, Casa Felina va a ser pues como todo eso, está en construcción, o sea que todavía no puedo contar mucho, hasta ahora es una cuenta de Instagram solamente, sí, pero va a ser una plataforma donde la gente pueda ir a conocer, o sea, como que sea una biblioteca de saberes, o sea, donde la gente pueda ir a aprender cosas. No, sobre todo que yo pienso que ustedes son unos personajes que se van volviendo referentes, entonces la gente sí quiere saber, pero ¿dónde está? Sí. ¿Qué está haciendo? Bueno, encantada de tenerlas acá, mujeres lindas, jóvenes, empoderadas, con un mensaje súper fuerte, con una responsabilidad muy grande también, porque... Yo pienso que a las nuevas generaciones hay que contarles todas estas historias y que entiendan que no se llega tan fácil, que no, es que es divina y registrada muy bien, pero te ha tocado muy duro. Todo en la vida es disciplina, es trabajo, las cosas se trabajan, hay que estudiar, prepararse,
Y bueno, no, más allá, cuando tú hablas de lo de las redes y eso, yo pienso que tenemos una, pues las personas que tenemos seguidores o ni siquiera cualquier persona, ya hoy en día cualquier persona es un canal de comunicación. Es verdad. Entonces, tengamos mucho cuidado lo que estamos comunicando. Sí. Cómo lo decimos, qué consumimos, de quién nos rodeamos. Y también como consumidor de redes sociales, ser responsable hacer ese filtro de qué es lo que yo sigo. Total. Porque pues eso de alguna manera tiene... Está reflejando con quién me junto, qué series veo, a qué le creo, a qué le creo, a qué no le creo. Niñas, admiración total. Por muchas mujeres así, que sigan haciendo cosas grandes y que nos sigan representando muy bien. Gracias por estar acá. Nos quedó faltando tiempo. Sí, la serie. Más temporada 2. Temporada 2. ¿Cuántas que nos duran?